Hay una cosa interesante. Muchos llaman a Hebreos, lo llaman carta, algunos lo llaman epístola, pero normalmente esto se usaba cuando iba para una iglesia en concreto. Para una iglesia en concreto. Pero casualmente, Hebreos, muchos teólogos consideran que no se debería llamar carta, ni se debería llamar epístola. Muchos teólogos creen que Hebreos es más un sermón. Es el mensaje de un pastor diciéndole a la congregación que sirva a Cristo Jesús y lo adore. Porque veremos que es un mensaje muy pastoral. Apunta a Cristo, pero también te llama a vivir una vida de santidad, te llama a cuidarte, te llama a buscar al Señor, te llama a luchar con el pecado, te llama a perseverar. Así que es más un sermón que otra cosa. Los temas más destacados de la carta, del libro o del sermón de Hebreos podrían ser este. En primer lugar, son palabras que yo he visto que aparecen mucho. Y cuando una palabra aparece mucho, es que es importante. Entonces, una palabra que aparece mucho, y hablando de contrastes y exaltación, es la palabra más o mayor. Es una palabra que aparece muy seguido, apuntando a Cristo como algo más grande o mayor que otra cosa que ellos podían conocer. Vamos a ver dos ejemplos. Hebreos 3:3, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Mayor gloria, más gloria, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Lo bonito de Hebreos son esas expresiones. Son esas expresiones. Digno de más gloria que Moisés. Porque el constructor de la casa tiene más gloria, más honra que la casa. ¿Quién es el creador de Moisés? Es Dios. Es Cristo. ¿Cómo va a tener más gloria la criatura que aquel que lo creó? Hebreos 6, 13 al 16 dice, pero pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno más grande, por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Otra palabra que aparece mucho, mejor o superior. La palabra mejor o superior aparece 12 veces en el libro de Hebreos. 12 veces en el libro de Hebreos. Vamos a ver tres ejemplos. Hebreos 1:4 dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dependiendo la traducción, pone superior, pero es lo mismo, una exaltación mayor, superior, mayor, mejor. Así que vemos otro, Hebreos 8:6, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, tanto mayor, tanto superior, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, un mayor pacto, un pacto superior, establecido con mejor. ¿Ven cuánto aparece en un solo versículo? ¿Ven cuánto aparece? Un ministerio mejor, en un pacto mejor, con promesas mejores. Hebreos 9:23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales misma con mejores sacrificios que estos. Así que esa palabra también es importante. 12 veces aparece en Hebreos, la palabra mejor o superior. Pero ahora hay una palabra que aparece 33 veces. En un libro, 33 veces. La palabra fe. La palabra fe. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Hebreos 10:38, más mi justo vivirá por la fe. ¿De qué libro le suena? ¿De qué libro le suena? ¿Nadie viene los domingos? Habacuc. A lo mejor vienen al grupo de Mark. No, pero si nos vamos turnando, lo tendrían que saber. Pero aparece más de una vez en la Biblia ese versículo. Pablo también lo cita alguna vez. Algunos creen que Pablo, pero
Mi alma no se, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Hebreos 11, 1 al 3. Este es el que casi todos los cristianos lo saben de memoria, ¿verdad? Después de Juan 3, 16, este está ahí en el ranking de los top 5 versículos memorizados por cristianos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Así que la palabra fe veremos que es una palabra que aparece muy, muy seguido. Y no quería olvidar esta, porque es una palabra que también aparece 17 veces. 17 veces, no son pocas, y es la palabra pacto. La palabra pacto, una palabra muy importante para Dios y su pueblo. Hebreos 7:22 dice, por eso Jesús ha venido a ser un fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:9-10 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 9:20 diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. O Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Así que palabras que vamos a ver mucho: mayor, superior, mejor, fe, pacto. Así que para que tengamos una idea. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.